¿Cómo están? Muy buenas tardes. ¿Qué? Ay, cabrón, ya ando pateando esto. GF Norona Oficial en YouTube, Fernández Norona en Facebook. Empecé la jornada de hoy, seis y media de la mañana, para bañarme. A ver, ahí están ya. Este, para bañarme e irme, porque me dijo Nacho Mier. Que teníamos que llegar al lugar donde iban a estar los diputados por delante, este, que no nos aseguraban que no organizaron nada. Nada. Yo salí a las siete de aquí de la casa, siete y cinco. Dije, llego bien. Estuve tentado de rentar una habitación ahí en el Marisabel Sheraton. Y hay un, eh, uno de departamentitos como de. ¿Cómo se llama ahora? El, eh, este Se me olvidó ahorita el concepto. Ahí también a un ladito, a 200 metros del Ángel, se veía bastante bien. Y al final me quedé a dormir aquí en la casa. Seis y media, siete, cinco salí. Sentía un poco de frío. Mónica, Ahorita, Mara llegaron. Decían que. Mónica decía que no sea frío. Todos los demás aseveramos lo contrario. Yo un abrigo mediano, qué bueno que no me llevé el, el grande, man. porque Reforma estaba cerrado. Pensé irme por Chapultepec, pero nos metimos por Reforma. Error, nos tuvimos que regresar a Avenida Chapultepec y entramos por atrás, por la zona rosa. Pero desde Avenida Chapultepec ya estaba cerrado. A las 7 y... 20 de la mañana ya estaba cerrado el paso a vehículos. Entonces, eh, caminamos. No les voy a decir lo que dije. Bueno, sí lo voy a decir. Venga a no, vamos con todo, doctor. No es nuestro próximo presidente, el senador Fernando Noroña. Noroñas es pueblo. Dije, si ¿sí de verdad, y acarreó. Eso se nota porque la gente no es fría conmigo. Pues no. Desde un principio se desbocaron las fotografías. Desde las 7 de la mañana hasta las seis y media, cinco y media de la tarde, no tuve un segundo. Un segundo. Bueno, ahí cuando nos sentamos en el Zócalo. Primero vamos a lo central, que esto también es central, pero no quiero que me acusen de tonterías, porque el gran actor, compañero presidente, que volvió a llenar el zócalo y que yo no tengo una idea de la dimensión de la movilización, no tengo una idea. Creo que es la movilización más grande que haya habido, porque en nuestra historia, de la lucha y en la historia del país, porque... Yo eh, lo comento, solo regresaré a eso con más detalle. Llegué al ángel, llegué al ángel, buscando el contingente de diputados y no lo encontrábamos. Y yo ya no podía, porque traía el mundo de gente ahí con las fotos y el jaloneo y la chica y tal. Muy bonito, pero es muy fuerte. Y de ahí me fui para adelante. Me fui adelante, 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 dije en algún momento ya termina. Porque nuestras movilizaciones, en algún momento la gente ya baja y, este, y la marcha viene atrás porque están esperando que pase el contingente donde va el, el hoy, compañero presidente. No bajó nunca. No bajó nunca, cabrón. O sea, yo no dejé de caminar hasta el Zócalo y el gentío no bajó nunca. Una cosa impresionante. Se fue una mega movilización del pueblo volcado por amor al compañero presidente. Y como yo les dije, Andrés Manuel no compite, avasalla. No, 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 no fue. Estaba feliz. Qué energía también, porque él se echó la marcha completa. Decían que no había marchado, que no que yo decía, ahí viene atrás, porque yo salí antes, salí poquito antes de las nueve de ahí. No, yo creo que como nueve y cinco, nueve y diez. Y ya era una locura, ya era una locura. No hubo un contingente para, yo creo que donde iba el compañero presidente solamente, de ahí fuera no hubo un contingente. Era una locura. Se echó hora cuarenta minutos de discurso, hora cuarenta. También fuerte. Hay que recuperarlo todo por varias razones. Una, porque aunque es eh, siempre pesado tantos datos, hizo en esa hora 40 una respuesta demoledora a todas las críticas de la oposición, porque dio datos, cifras, hechos. Obras, realizaciones del gobierno, que son ya planteadas así en conjunto, apabullante, apabullante. Es impresionante lo que ha hecho el compañero presidente López Obrador. Simplemente los 2.000 kilómetros de vías férreas que va a hacer. No había ya transporte de ferrocarril de pasajeros más que el Chihuahua Pacífico, que es turístico. 2.000 kilómetros. La obra social, la obra pública, los caminos artesanales, este, Sembrando Vida, que es un proyecto ambiciosísimo. No, 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 no. A ver, este, los datos económicos, la inversión, el, los ingresos, este, le metió cabrón. Es una cifra impresionante. Creo que 330 mil millones al, al subsidio a la gasolina para evitar que se dispara la inflación, como lo dijo, que en vez de jugar el 8, fuera el 12, con el daño bárbaro que eso implica para la población, sobre todo para quien menos tiene. Entonces, este. No, su discurso fue demoledor, así, este. Dicen que no trabaja, que no hace... Que... Déjenme pongo el abrigo estoy sintiendo frío. Y la verdad es que hizo fresco en la mañana. Luego hizo mucho calor. Ahí me, me, me alivianaron. Aura y Tamara se rifaron, cabrón. Ahorita comento eso. No solo ellas, pero... Ahora sí que son mujeres, caro. Jóvenes, pero mujeres. Y este. Y luego hizo un chingo de calor. Y luego este, refrescó al final. Refrescó bastante. Y empezó a lloviznar ya para llegar acá. Entonces sí fue. Pues muchas horas, cabrón, de las 7 a las 3 empezó. Yo llegué. A, bueno, no llegué a las 7, 7 y media. Siete y media, pónganle. El mensaje para la oposición es: están derrotados, cabrón. Derrotados. Fue de una contundencia, de un amor, de una entrega, de un acompañamiento. La gente, pueblo, pueblo, eh. Pueblo, pueblo, cabrón. O Se había de todos los sectores sociales, pero era el pueblo. El pueblo, cabrón. De hecho, Parte del enorme cansancio que traigo es que pues, el pueblo es las mujeres, no solo los hombres son bruscos, rudos, las mujeres del pueblo, cabrón, las saludadas, ay, cabrón, o sea, unas apretadas de mano que te hacían daño, cabrón, y los jaloneos y la. No, 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 locura porque 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 llegué bueno, pues, sí, lo tengo que contar no, pues, tengo tengo que contar. Porque además la gente se le ocurrió una consigna, que es una chingonería. Porque el de Noroña, el, el este, obrador presidente de Noroña es el siguiente, esa yo la propuse. Pero del pueblo salió, de la sabiduría del pueblo. El pueblo decide Noroñas es el que sigue. Ándale, cabrón, qué chingonería. Fíjense lo que les voy a decir. No hubo un segundo, desde que empecé a caminar hasta mi llegada al Zócalo, en que no recibiera gente coreándome. Mínimo Noroña, Noroña, y de ahí para arriba, Noroña presidente, obrador presidente Noroña el siguiente, ese vez se siente Noroña presidente. Voy a decir una cosa fuerte. He tenido muchas dudas todo este camino. Es natural. Estás enfrentando retos muy grandes. Hoy tengo la certeza de que les voy a ganar a mis compañeros en su momento, la candidatura. No, a ver, o sea, qué lástima, hombre, que yo tengo ya, voy a. Invertir, pues ahí tenía yo, bueno, ya, dinero varado, tontería, una persona para que vaya acompañándome con fotografía y video. No, lo de hoy da material, por cierto, les pido, les pido a los que vinieron a la marcha que tengan fotos o videos, que me los manden. Vergelo streams, ¿qué harías si votáramos por ti y llegara a ser presidente teniendo el camino libre? Que dejaránlo para desterrar a la oligarquía por siempre. Pues para desterrar a la oligarquía por siempre tendrías que cambiar el sistema económico. Yo no sé si el pueblo se va a echar ese pleito, yo sí me lo he hecho, pero hay que ver que el, pleito, que el pueblo dé ese paso. Hoy el compañero presidente habló de humanismo mexicano. Tuvo muy bien porque cerró con esa creación teórica de lo que piensa y de cómo debería desarrollarse. Está dejando un legado, un faro de orientación política. Ese es lo mínimo que debemos hacer. Yo creo que deberíamos aspirar a cambiar el sistema económico. Como dice él sin baladronada, sin irresponsabilidad, con compromiso de todos los sectores, empresarios incluidos, de todos los sectores de la población. Hay que discutir eso. Si no mínimo, avanzar enorme en la justicia social, enorme. Ya lo dije, que la gente coma tres veces al día y que nadie carezca de un techo. No cualquier techo con todos los servicios. Entonces hizo, yo no tomé notas, fue fue primero, yo la verdad es que hubo un momento en que pensé que iba a ser muy difícil llegar para mí hasta el zócalo porque porque estaba cabrón, estuvo cabrón, fíjense, humanismo comunitario ya, me, al mexicano dijo él, Isma Hernández, muchas gracias por tu cooperación, fíjense Llegué y empecé a la pelotera ahí eh, conmigo. Eh, y yo buscando el lugar. No, está allá arriba, está en el Ángel, está acá, está allá, está. Y luego veo a unos compañeros del PT: ahí a Reginaldo Sandoval, y a Mari Carmen, Bernal, y a Nelly Maceda. ¿Y quién más? Estaba Esther, estaba este Araceli, Celestino, Esther Martínez. Y, y ahí me voy con ellos. No, pues no había manera. La gente me empezó a. Y luego ahí abracé a Félix Salgado, nos tomamos fotos y todo, y la gente siguió. Y entonces me seguí. Me seguí. Pues ya no paré. La, la columna me duele. Estoy pensando irme a un hotel que tenga tina para meterme al agua caliente. Yo ya me baño con pura agua fría, pero necesito yo creo, un baño de agua caliente para relajarme, porque fue físicamente un esfuerzo muy cabrón. La gente se genera una energía, así una. Y la gente, así con todo su amor, con toda su fuerza, con todo su respaldo, cabrón, chingoncísimo, honrosísimo, una responsabilidad enorme. Pero estaba asallador también, físicamente. Varias veces estuvo a punto de caerme. Se rifaron 20 compañeros que acabaron haciéndome un escudo. Porque primero vi a Adán Augusto y me hace una seña, y ahí voy a saludarlo, un abrazo y todo. Tenía prensa ahí. Y luego empezaron a hacer Noroña, presidente. Entonces me, me sentí incómodo, ¿Eh? es mi hermanito. Entonces me fui de ahí. Y luego vi a Marcelo, lo saludé también. A Marcelo le habían hecho un cordoncito ahí. Me seguí. Me encontré en Cines. Y luego unos compañeros. Primero era nada más Aura y Tamara cuidándome la espalda, recibiendo la buena parte de los chingadazos. Y luego llegó el tío de mi hija, José Pérez, y luego se hizo un grupo, se la echó completa hasta el zócalo conmigo, como 20 compañeros. ¿Cómo se llamaba este hombre que casi se desmaya? Antonio Mendoza. Antonio Mendoza, lástima que no tengan los nombres de todos porque se rifaron. Se rifaron, había uno corpulento que me protegió mucho, pero de repente hacía unos giros como poniéndose en mi, en mi paralelo y ahí me, me chocaba yo con él y estaba muy fuerte. No, se rifaron, se rifaron cabrón. Sin ellos yo no hubiera podido llegar. Les digo, llegó un momento, yo creo que por ahí de del hotel eh, donde mataron a Ruiz Macío, en La Fragua, yo dije, no, no voy a poder llegar, no voy a poder llegar, es demasiado. El esfuerzo estaba siendo demasiado fuerte, demasiado grande. Y, este, y dije, puta cabrón, todavía falta. Arturo Sánchez, muchas gracias por tu cooperación. Y no sé si se me pasó otro o está más para abajo. Isma ya lo había leído, Isma Hernández. Esto está más para abajo, los otros. Y este, pues no. A ver, este se me hace. Gaby Gaviota, muchas gracias por tu cooperación. Entonces, ahí voy, cabrón. Y luego, sabía pues simpatizantes de todos. Entonces, hubo dos o tres que me quisieron provocar ahí uno que es igual que Monreal, del PRI, uno. En no, no, ya, no, no, ya, no. Otra, algunos que no empujen que se pues, iba abriendo ahí, que camino. La... Ahí vi a Víctor Castro, a mi hermanito, lo saludé de lejos, pero dije, no, voy, ya voy. De repente me salía yo para, para saludar a una persona en silla de ruedas, a una persona mayor, o... y estaba con mi... Amigo Leonel Cota Montaño, muy cálido como siempre, Víctor Castro, dice: No, nos quedamos aquí, cabrón, ya no se va a poder llegar al Zócalo. Sí, llegó ahí, estaba con los gobernadores, este, como a la mitad de la Alameda. Y ahí iba yo ya con mi valla. Y entonces había algunos que se incomodaban, pero en general, yo todo el tiempo viendo si había niños, si había edad mayores. Si había gente en silla de ruedas. Antes no hubo un accidente, fue locura, de locura. Y me imagino, ya me imagino, en torno a la descubierta con el compañero presidente de haber sido, aunque debía, ahí sí, seguro había protección, porque si no, no hubiera llegado nunca. Este, entonces yo no tengo dimensión de la marcha, pero era espectacular. Me encontré todo el tiempo este chingo de gente delante, todo el tiempo. Y llegando, el muñeco, muchas gracias. lo vi solitario, una vez se vino un aguacero, pero ya ni así nos pararon nuestro presidente Velano Cuatro en la presidencia con ese. Lo que nos pidió no es nada, Noroña, nuestro siguiente presidente. Muy bien, y con el frío, cabrón, no solo es la lluvia, sino Nueva York ya está haciendo frío. Este, qué bueno que aguantaron y que salió el evento. No, acá fue espectacular. Y cuando llegamos a Madero, siempre entramos por Madero. Y me dice Aura, no, no, es por 5 de mayo, siempre, no, siempre es por Madero. Pero yo hice caso, por una estuvo bien, porque me hubiera tardado más en Madero, porque esa es la entrada, y porque 5 de mayo me agarró natural para entrar al, 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 al área que teníamos este, asignada. Entonces fue de locura todo el camino, cabrón. Realmente fue muy bonito, muy comprometedor, muy fuerte. No nomás traigo todo rojo, rojo del sol. Y ahorita ya me está cayendo el, resintiendo el esfuerzo de la, de la columna. La gente era muy efusiva, muy cariñosa. Decían, me decían, me... No, 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 cosas bellísimas, bellísimas. No había vivido una cosa así. Y he vivido cosas chingonas con la gente, pero lo de hoy fue punto y aparte. Hoy fue un parteaguas. Hoy para mí fue un momento clave de quiebre, de despegue. Lo que dice la gente: el pueblo decide. Noroña es el que sigue. Sí, les voy a ganar. No les voy a decir quién, pero está, todos los diputados estaban apantallados. Porque todavía cuando llegamos a la parte ya de acceso, el filtro de acceso, ahorita más iban a entrar. Yo debía haberlas dejado pasar por delante. Se quedaron atrás y ya no pasaron. Y todo ese pasaje no. No, 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 me pasó una cosa muy fuerte porque estaba Marcelo ahí platicando con alguien ahí, solito, platicando con una persona y yo eh, el saludadero, las jalones, las fotos, la chingada, ta ta, 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 ta. Entonces paso a un lado de él, pues no quise, no, ya lo había saludado, pero le di un abrazo le digo no van a pensar que estamos enojados, caro, y me seguí, sí le, pues sí le cayó de peso el, no, no el saludo porque tenemos buena relación sino ver el cariño del pueblo. Es que de veras fue Fue increíble. Osvaldo Montero, chingón, el pueblo decide en Oroña es el que sigue. Sí, está buenísimo, está buenísimo. Y ese es de la gente. No, esa salió del pueblo. Chingón. Entonces... Hoy el, la, la evaluación del movimiento es, no tiene nada que hacer la derecha, nada que hacer. La desconfianza que le tiene el movimiento a Monreal es enorme. Decían cosas muy fuertes ahí al ir a Babi. Estaban todos menos chichillón, eh, un saludo, quién sabe quién sea, el chichillón y los chilloncitos, a lo mejor por ahí andaban. Porque hubo literal, literal, así literal, tres o cuatro personas que me quisieron provocar. Pero era tan avasallador el apoyo que en realidad yo debía haberme simplemente sonreído. Muy fuerte. Con Monreal le hubiera ido muy mal. Muy mal. No vino David Monreal, fue el único gobernador que faltó. Es un mensaje. Me temo que sí van al rompimiento. Y no deja de ser lamentable. José Rascón, porque nadie sobra. Nadie sobra. Y. Y no dejará de ser una pena. Pero si se van con el PRI, PAN, PRD son traidores. O sea, quien sea candidato a esa coalición es traidor. Eso está clarísimo. Clarísimo. Eh, ayer yo comentaba que hubiera estado bien que nos hubiera invitado a los cinco que aspiramos ahí que lo acompañáramos en la caminata. Aunque. Por otra parte, estuvo bien que no, porque él eclipsa a todo mundo. Pues él es el sol, él es el. No, ¿Qué líder más excepcional? Es pues un chingón. Es un hombre. Fuera de serie. Es un gigante. Estaba comentando que el más grande presidente que ha tenido México, Benito Juárez, y decía a la gente que él. Está difícil ganarle a Juárez. Pero es un chingón el compañero presidente. Yo me atrevería a decir que sí le está presionando, pisando muy fuerte para desbancar al general Azarucán del río, que es mucho decir. Juárez está cabrón, porque pues, restauró la República esa hazaña. Ojalá nunca volvamos a vivir un momento así. Eh, una lección de tenacidad, de patriotismo, de entrega, de claridad política, de eficacia. Impresionante. Increíble. Pero sí, digo, en la terna está sin duda eh, con, con Juárez, eh, Lázaro Cárdenas del Río, el general y, y Andrés Manuel Obsobrador. Es muy grande Andrés Manuel. Es un hombre realmente fuera de serie. Y hoy hizo pinole a la oposición. Pinole, o sea, sí, no dejó ni una mota de polvo. No hay este, nosotros tenemos que preservar la unidad. No es un llamado a la unidad, me llamó la atención. Es que era un informe de gobierno. Pero también tiene la condición de líder político el movimiento. Y hoy fue un acto del movimiento. Es una paradoja institucional bro, del movimiento sin recursos públicos, por cierto, más que para el templete, el sonido. Oscar Misael Ortiz, Landa Verde, un abrazo a mi esposa Claudia Moreno, ustedes, muchas gracias. Y, y, y aclaro, ¿eh? porque sí, nos, yo llegué como una y media, y nos dijeron que el compadre presidente, pues una imagen venía en la meda, entonces calculó Alberto Anaya que a las tres, y a las tres, tres con dos estaba empezando su discurso. Entonces, yo había tomado mucha agua en el camino, que casi toda la absorbí, porque sí fue un esfuerzo físico muy grande. Y, pero ya estando ahí, pues me dieron ganas de orinar. Entonces me dicen, hay baños atrás del escenario. Y ahí voy, y no me dejaron pasar. Le pidieron instrucciones a Alejandro Esquer, que yo siempre he sido, y él conmigo igual, buen compañero. Es el secretario particular del compañero presidente. Y no, no me dejaron pasar. Pues muy desafortunado, la verdad. Muy poco humano, por cierto. Como si él nunca hubiera tenido una urgencia. Y me regresé, dije, pues me aguanto, pero de repente me dice Alberto Anay, oye, pues no, va a durar como dos horas el discurso. Pues sí, duró una hora cuarenta. Entonces, ahí te vamos. Me Ahora sí que me acompañó. Yo ya no quería pasar, cada vez que pasaba se hacía una pelotera. Y la gente queriendo la foto, no solo saludarme. Osvaldo Montero, ya hay un pequeño video en la octava sobre cómo el pueblo te abraza hoy en la marcha. Saludos desde Nueva York. ¿Qué tal? Es que estuvo de locura, cabrón. Estuvo bien chingón. Yo creo que nadie vio eso. Yo creo que nadie. Después del compañero presidente, piso fuerte para llegar al corazón del pueblo, la neta. Qué responsabilidad, qué responsabilidad más grande. Eric, vaya. Hoy casi me tomo una foto contigo. Ya será la próxima. No me digas, Eric. Qué lástima que. Es que sí estuvo cabrón. Yo de repente, yo soy muy accesible, pero me, la espalda me duele, cabrón. Tengo aquí cuando cuando fui líder de las unidades habitacionales del IMSS. Yo había dejado de jugar fútbol americano. 23 años tenía. Y la unidad de Independencia tenía muchos jugadores de fútbol americano y la unidad de Seguro Social también. Y jugamos eh, un juego Unidad Independencia-Unidad Tequesquinawa. Quedamos empatados a seis. Y en la última jugada tira nuestro coreback. Una, no, el coreback de ellos. Un lanzamiento desesperado. E intercepta un compañero nuestro. Y yo ahí voy a, a, a bloquear. Y lo, lo, lo agarran. yo me paro, me quedo detenido. Y por la espalda, un tipo que era de la unidad del seguro de, de que Esquinagua, que jugó con ellos. Tipejo. Miserable. Cobarde. En la espalda, con la careta, que es de metal. En la mitad de la espalda, me metió un madrazazo. Entonces, tengo lastimada, tengo el golpe en la columna. Estoy bien, pero de repente. Eh, soy pobre y delicado, como decía mi abuela, y la Volvo me acomodo muy bien, y otras camionetas me, me empieza a doler la espalda, cabrón. La suburban también me acomodo muy bien. Y, y ahorita me está doliendo, cabrón, porque fue demasiado esfuerzo. Adolfo Valverde, en la espalda, muchas gracias por la cooperación, la espalda fue demasiado esfuerzo, porque me, la espalda y las piernas, pero la espalda, mamá, ya estoy viejito. Este, tú muy cabrón. Muy cabrón. Fue demasiado esfuerzo físico. Muy bonito, muy bonito. O sea, a ver, estoy agradecido, agradecido, agradecido con la vida. Pero estuvo muy cabrón. Les voy a poner un ejemplo. Luis Cervantes. Luis Cervantes saludos desde Glendale, Arizona. Futuro presidente de México. Ahora sí, de veras, creo que, que sí les voy a ganar. Fíjense que cuando jugabas fútbol americano... Decías, no pegaban. No, pinche equipo, no. No, no pegaba. Y a la hora que te estabas bañando, ¡ay, cabrón! Empezabas a sentir acá un madrazo, acá otro, aquí. ¡ay, cabrón! Aquí este ni me había dado cuenta. O sea, te salían todos los chingadazos, porque es un deporte fuerte. No, ahorita no, no necesito bañarme. Siento el cuerpo molido, sobre todo la, la columna. Mucho esfuerzo hice ahí para mantenerme en equilibrio, para no caerme, para hacer, porque tenía además que ir cuidando, porque la gente es muy atrabancada. Pavel Rojas, saludos desde Culiacán, me apoyo total, aquí tienes tu casa, muchas gracias por la cooperación. Jesús Flores, saludos, Nueva 100 Presidente. A ver, es A y ver con V. ¿Con qué salen toda la bola de rats con todo el apoyo que se dio a AMLO? Se van a decir, les arde la cola. Se van a decir que acarreados, van a decir que gastamos millones del erario, van a decir que fue una movilización desde el poder. No van a reconocer nunca que hoy el amor más grande que haya manifestado el pueblo se dio en torno al compañero presidente, Sergio. Cancelo su mensaje. Gracias por la cooperación. Entonces. Pues dirán misa, pero nosotros sabemos lo que pasó. Además, hay montones de videos, fotos. Por cierto, compártanme fotos del, de donde ande yo ahí en, la, en el recorrido, videos de la respuesta de la gente. Compártanmelos para, a su vez, les prometo darles el crédito. de que es un video de ustedes. Porque lo de hoy fue, para el compañero presidente y para el movimiento, es también un parteaguas. Es quizás, no quizás, hoy aquí ahora es el momento más alto que políticamente el compañero presidente ha tenido a lo largo de su exitosísima carrera política. Es el momento de mayor gloria, de mayor respaldo, de mayor fuerza, de mayor esplendor es el momento. Y para mí también lo es. En otro nivel, por otras razones. A ver, yo caminé solito con mis primero con Aurita y Tamara protegiéndome la espalda y luego con mis 20 que ahí se organizaron para abrirme camino. Quizás eran menos, ¿va? O si eran 20. Como 20, ¿verdad? Que se la rifaron. Si yo estoy molido, ellos han de estar en calidad de bulto en este momento. Se super rifaron. Norma Cepagua, saludos, diputado. En Times Square nos llovió fuertecito, pero aún así estuvimos festejando. Estuve un rato porque tengo resfriado. Noroñas Pueblo, sí, hombre, es que la lluvia, el frío, jamás hace un chingo de frío ya. Seguro ya, ya está bastante baja la temperatura. Qué chingadera que les ha llovido. Acá llovió hasta el final, ya que había terminado. Bueno, me oyen ronco y no, no hablé ni nada, ni. ¿No? Chin, se me fue el mensaje. El pueblo decide, Noroña es el que sigue. No, 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 no sé cuánta gente. Felicidades por su sencillez y humildad. Usted será. Próximo, es el político más conocido en México, después del compañero presidente. Saludos desde Baja Sur. Me da mucho gusto ver a. Fue muy cálido Víctor Castro, fue muy cálida Marina del Pilar, gobernadora de Baja California, nos dio un abrazo porque nos han querido enfrentar. Este bien. Fue muy cálido Rocha. Me invitó a Sinaloa, muy cálido Durazo, me dijo, "Cabrón, me mandaste hasta enero, lejísimos, no me digas, cabrón. Te esperamos, te vamos a hacer una muy buena gira." Fue cálida también esta Mara, les ama, y esta Evelyn Salgado. Cálida, aunque de lejitos venía yo cansada, y llegó, se sentó esta Laida Sansores. O sea, yo la quiero mucho y a mí, ¿eh? o sea. Mira, Horacio Flores. Horacio, ahí en la pelotera se acercó. Miguel Zaracosa, Chango León, en Nashville, Tennessee. Muchos mexicanos están contigo. Varios en YouTube están apoyando. Muy bien. Apoyando con Y. Me dice un compañero, para la derecha tú eres Chango, pero para nosotros eres León. Ande, cabrón. No, no, no. Una de cosas. Fue muy bonito. Estoy, hoy podría morir pleno, feliz, realizado. Hoy yo, eh, yo quiero mucho al pueblo. Estoy comprometido con el pueblo. Pero hoy el pueblo me ha correspondido. Les digo, es amor apache porque son bruscos, pero, pero es una brusquedad de, de cariño, de emoción, de transmitir. Ay, cabrón, ahorita que cerré así el puño. No, es que sí. Soy delicadito yo. Este. No soy de trato rudo, a pesar de que jugué fútbol americano. Soco Maceda, muchas gracias. No, hombre, ya vamos en 242 dólares. Search, muchas gracias por tu cooperación. ¡Qué locura! Dark Adria, marchar junto al presidente eclipsó a Claudia Adán. Pues sí, con usted no hubiera sido el caso. Me hubiera gustado que mi presidente, hablo escuchar a las consignas en el amor del pueblo, lo sabe. Lo sabe. Lo sabe. Lo sabe, ¿Lo sabe perfectamente. Mira, pues entonces a lo mejor Adán Augusto esperó y ahí se fue a la descubierta con el compañero presidente. Yo no, no me esperé. Por un lado estuvo bien, ¿por qué? Y fue por decente, fue por decente, porque de veras este, la gente estaba muy cálida conmigo y pues Adán Augusto estaba ahí y yo no. Porque además nos. Nos tenemos mucho aprecio, ¿no? Y es mi hermanito, entonces yo no, no quise. Dije, mejor, me, me salí, me, me fui. Me adelanté. Eh, Ebrar no, no había visto cómo está el asunto porque lo saludé ahí, no había tanta pelotera en ese momento que me salí, estaban con Adán Augusto, la prensa y una bola. Con Encinas llegué ahí como a un remanso de paz, lo abracé, me dio mucho gusto verlo. ¿Cómo vas, pues, sobreviviendo, cabrón? Le digo de tanto amor. Arcadio Barrón y López, señor diputado de Noroña, magistral tribuno, legislador político patriota. Muchas gracias y muchas gracias por tu cooperación. Vi a, a esta Delfina Gómez, compañera senadora. Le dije con todo, dice no hay que confiarnos ya que de quedamos ya de me de cabeza me voy a meter a apoyarla tenemos que ganar el Estado de México. Todavía no se decide el candidato, está por resolverse la candidatura de Coahuila, voy a apoyar también. Estoy muy contento, estoy muy contento. De verdad, no tengo palabras para describir la grandiosidad del evento de hoy. Es inédito, es histórico, es la movilización más fuerte, movida por amor. Es una entrega absoluta al compañero presidente, es un respaldo incondicional, es una respuesta al enorme compromiso del compañero presidente. El compañero presidente debe sentirse muy satisfecho, muy contento. Se pues estaba muy realizado, porque sabe que a pesar del golpeteo de la derecha, el pueblo, ¿quién defiende, dice él, al gobierno? El pueblo. Vale la pena, dice, aguantar las majaderías, las insolencias, porque el pueblo lo está reconociendo. José Franco, la oposición es como la selección, están perdidos y el pueblo despertando, que es lo mejor que le puede pasar a México. Saludos, mi próximo presidente, una generosísima cooperación. Hoy están en todos los sentidos este, generosos, ya vamos en 312 dólares y apenas van 38 minutos. Los likes, ciertamente. A ver, acá acaba de entrar otra cooperacha. Le decía a Emma hace rato: digo, no voy a ir a Tepoztlán, me da mucha pena. La verdad es que tiene un rato que no la veo. Además, me habría gustado ir a Tepoztlán. Jorge Rivera, saludos desde Norte, Carolina. Mi próximo presidente se acercaron compañeros de Carolina del Norte. La vez que estuve ahí, había gente de, de Nueva York, de Los Ángeles, de. Houston, que yo me acuerde que se han acercado así a saludarme. Muy difícil acordarse de todo en esa... En una tempestad amorosa la que se dio hoy. El pueblo respondiendo al llamado de su líder y el líder arropado por la, el poder del movimiento, del pueblo. No, hombre. Una chingonería. Yo le digo a Emma, no, hombre. Le, le hablé. Son las 2 eh, de la tarde. Estoy aquí en el zócalo apenas. No había desayunado, no había nada. Porque me traje una manzanita y un plátano, pero no comí nada en el camino. Y luego ya no hubo manera que se me acercara. Mónica, pero ni a tiros. Y ahora y Tamara se le iban rifando ahí en la retaguardia recibiendo los documentos, los madrazos y cargando. Me quité el abrigo, pues se los pasé. Cuida tu billete. Hoy la... hay cuatro T para rato. Hay cuatro T para rato, efectivamente. Saludos, presidente. Todavía no. Presidente es el compañero presidente. Entonces le dije no, no, no voy. No voy, pues está... Me acosté. Llegué a cinco y media. Me tiré en la cama un poco para descansar un poco la espalda. Este, mientras me traían una torta milanesa de aquí del Hotel Azores, que regularmente son muy buenas y hoy está bien pinche dura la milanesa, no te digo. Este, y mañana salgo a Guadalajara al mediodía. Mañana salgo eh, para la Feria Libro, que tengo una intervención a las cinco de la tarde. Entonces quizás empecemos un poquito tarde la videocharla mañana, quizás seis y media. Ahí mismo yo creo que me prestarán un lugar en la feria o el hotel donde me voy a esperar. creo que está enfrente. Yo le digo a Emma, voy a, voy, estoy, voy a salir aquí a las 7 de la noche, sigo sin comer. Este, me comí casi la mitad de una torta, pero yo estaba duro. Eh, voy a llegar allá, si bien va a las nueve y media, diez de la noche para regresarme a las ocho de la mañana, porque el vuelo es a las doce, no, no, es, es de locura, es de locura. Entonces, espero ir en la semana. ¿Esta semana ¿a dónde voy? A Puebla. A Puebla, puta. Digo puta porque es por tierra además. El sábado a Puebla y el domingo regreso a Guadalajara, otra, a, 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 la, a presentar los libros es chingones, de Bello como una prisión en llamas, este, Abolición del Trabajo, la autobiografía de Malcolm X, la autobiografía de Asata Shakur, la autobiografía de Angela Davis, No Soy tu negro de Griffin. Cada uno merecería, por supuesto, presentarlo por separado, pero es un paquete de libros que comentaré en la línea de lucha por la libertad y de reflexión poderosa de ese, ese paquete de libros. Es una maravilla. Entonces, pues voy a andar en chinga, pero espero el martes poderme ir a Pueblo Quieto. Me hace falta también, quisiera ir a la montaña, ahora con mayor razón, después de lo de hoy. Porque si no hubiera sido por el ejercicio que hago en la montaña, no hubiera aguantado lo de hoy. No, no hubiera podido. No habría manera. Miren, compré este. No le gustó a Emma. De los Tarahumaras. Es un pedazo de madera que lo pintaron para darle esta. No, no está tallado ni nada. Es la madera tal cual estaba. Nada más la pintaron. Me gustó. Y compré otra cosa que no les enseñaré porque es una sorpresa para Emma. Y tan tan, estoy leyendo el de Nemirovsky, Nemirovski, Juegos de Otoño, es muy bueno, es otra época. Suite Francesa es, yo creo que es su máxima obra. Ya lo voy a acabar, yo creo que lo acabo mañana. Pero no me llevaré otro libro porque como voy a ir a la feria del libro, igual y compro ahí alguno que se me atraviese. Sí me está oliendo ya la mano, cabrón. Sí, es que sí me lastimaron, porque de repente hay gente que salva muy, muy fuerte. Entonces te comprime los huesos, man. La gente apoyó a AMLO, claro, y lo cobijó a usted, indudable. Sí, hizo esas dos cosas, Taurón, Maniac. Eso hizo, eso hizo la gente hoy. A ver, dice aquí, aunque no tuviera posibilidad, no sé qué les arde, que tenga tanto empuje por ser reconocido, no sean culebras, dice Pedro Aguirre. Pues sí, si no tengo posibilidades, que les angustia? Dice Cuervo Noroñista, el pueblo de Noroñas es el que sigue. Muchas gracias a los compañeros que aportan. Al super chat, gracias a los que fueron a la marcha. Amor con amor se paga, Norueña 2024. No, hoy. Bueno, Lili Aguilar, que estuvimos con ella apenas ayer en Chihuahua, creo que salió al baño o algo, y dice que de los dos pasillos empezaron a hacer una guerra de porras a Claudia y a mí. Me iba a enseñar el video, ya no lo vi. De locura. No, qué chingón. Muchas, 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 muchas gracias. Muchas gracias. Díganle a todas, a todos que estoy molidamente agradecido. Que estoy muy contento. Estuvo muy bien. Muy bien. El movimiento salió muy bien parado. Yo creo que la derecha ahorita debe estar aterrada. Aterrada. Porque ya vio lo que está enfrentando. Ya lo sabía, pero para que no le quede duda. Me dice Emma que no me suene cerca porque quien usa audífonos, los pobres sufren, pero no me tenía que parar y tal. Sí, la derecha debe estar aterrada, aterrada, claro sabe que no tienen nada que hacer. Por supuesto que no van a ganar el DF tampoco. No van a ganar nada. Hilda Telles, muchas gracias por tu cooperación. Cuando digo no van a ganar nada, no quiere decir que no obtengan posiciones, pero relevantes. Se van a achicar en la Cámara de Diputados, se van a achicar en la Cámara de Senadores, les vamos a ganar la presidencia, les vamos a ganar la mayoría de gobiernos. El DF, por supuesto. Felipe Jasso, qué chingón ver al presidente protegido por el pueblo, ¿no? Como los expresidentes que nadie se les arrimaba por toda la protección militar, exacto. Arrimaba con B grande. Fíjense que, qué bueno que comentas eso. Daniel Sánchez, diputado próximo presidente, en su opinión, ¿usted qué piensa de lo que está pasando con Monreal? Ahorita voy a decir, disculpe que ya tiene unos días que no he, es al revés, H, escuchado porque me cambiaron el horario de trabajo. Fíjense, comenté hace rato, pero qué bueno que lo preguntas, porque me temo, bueno, primero, varia gente me habló, no he podido regresar todas las llamadas que, este, que he recibido, me, me, me siguen rebasando, pero no poca gente me hablaba angustiada. De que le fuera a pasar algo al presidente. Ya ven que amenazaron. Pero, pero si se vuelca el mar del pueblo, no hay nada que lo detenga. Nada puede contra el pueblo. El poder más grande que hay en esta tierra es el poder del pueblo. Fíjense lo que estoy diciendo. ¿eh? Ya sé que son creyentes. Y les estoy diciendo que el poder más grande que hay es el poder del pueblo. No hay nada que detenga el poder del pueblo. Ese es el poder y no chingaderas. Es ahí donde está. Y hoy el poder se manifestó a plenitud, con todo su amor, con toda su fuerza, con toda su contundencia. ¿Dónde están las feministas que iban a tomar el ángel? ¿Dónde están los que iban a atentar contra la vida del compañero presidente? Omar Benjamín Moreno, se te apoya, diputado. Aquí en Mazatlán estamos los pocos que somos desplegando. Lonas mencionándote y nunca se eche para atrás, se eche sin la primera h. Eres más popular que Simón de lejos. Las encuestas internas están maleadas, así es. A ver los medios cómo tapan lo que pasó conmigo. Todos lo vieron, todos lo vieron. A ver cómo las encuestadoras, casas encuestadoras siguen excluyéndome. cuando les acabe ganando a ver qué, mar, qué maromas hacen. Entonces, pues a avasalló. Francisco Beltrán, gracias Noruña, muy buen trabajo. El tigre irá atrás de ti hacia el profundo cambio de las conciencias. Y es de las Carolinas, desde las Carolinas un fuerte abrazo, muchas gracias. Entonces, no hubo. protegido, arropado, acompañado por el pueblo, no, pues quién lo iba a tocar, nada, qué le iba a pasar, puro amor. Y por otro lado, no de Monreal, yo he estado escéptico de que viniera un rompimiento, pero me temo que sí, que sí viene. Parece que hizo declaraciones desde España otra vez desafortunadas. No, no lo sé. Me comentó algo Rocha Moya, el gobernador de Sinaloa. Este mucho nos había ayudado en no venir a la marcha de hoy. Mucho nos había ayudado. Porque, pues porque estaba muy. Estaba, le iba a ir muy mal. Si no estaba y decían cosas terribles de él. Pero más no vino David Monreal, el gobernador de Zacatecas. Fue el único que no vino. Entonces un mensaje. Es un mensaje delicado, porque parece que sí viene el rompimiento, tan largamente anunciado. Parece que esta vez sí se hará. Es una pena, ¿eh? Con todo. Habrá quien lo celebre y diga que bueno, que se fue el traidor, que la chingada y todas esas cosas que dicen. Yo creo que se equivocan. Se equivocan porque a partir de ese momento ya no podemos aprobar ninguna ley. Fíjense lo que les digo. A partir de ese momento ya no podemos aprobar ninguna ley, perdemos la mayoría en el Senado. Y aunque tenemos mayoría en la Cámara de Diputados, en el Senado no pasará nada. Delicado, delicado. No es un asunto menor, nos complicará mucho los dos años que le quedan al compañero presidente, que tajantemente paró. Pues claro que lo reelegiríamos tajantemente paró porque pues además no es posible. O sea, tendrías que cambiar la Constitución. Si no podemos hacer la pinche reforma electoral, que es una reforma constitucional, menos vamos a poder cambiar la Constitución para que haga reelección y menos para el compañero presidente hacer un cambio de ley para favorecer a una persona. Pues eso, eso no es correcto. Y además él ha sido muy claro desde un principio. Entonces me temo que sí viene ya el rompimiento de Monreal. Ojalá me equivoque. Manuel Pérez, muchas gracias por tu generosa cooperación. Yo, no, todavía estamos, hemos tenido mejores cooperaciones. Estaba pensando que a lo mejor hoy rompíamos récord, pero faltan, ya vamos a acabar. No, no. de repente al final entran unas cooperaciones de locura, pero vamos ya en 462 dólares. Se los agradezco mucho mucho de corazón este vamos a las efemérides me las pasan para no porque no sé dónde quedó así ah, sé dónde está mi teléfono pero hijo de verdad me está ah, aquí está me está oliendo la espalda cabrón yo creo que sí voy a ir a, a un hotel que tenga tina pues no se quedó afuera ah sí acá está no sí sí no mira como si había aparecido las efemérides de hoy, que hay un chingo. Un día como hoy, de 1838, en el contexto de la guerra de los pasteles, que fue una guerra de Francia contra México, las tropas francesas abren fuego contra la fortaleza de San Juan de Ulúa. 1852, apenas en 1836, España había reconocido nuestra independencia. 1852, muere Ada Lovelace. Matemática que trabajó sobre las máquinas calculadoras precursora en el desarrollo de la computadora. 1895 Alfred Nobel firma su testamento en el Club Sueco Noruego de París en el cual instaura con su fortuna los premios Nobel. 1911 se eleva a precepto constitucional el decreto de no reelección. Un día como hoy. ¿Qué tal? Ese se le pasó al compañero presidente porque hubiera dicho, y además hoy, justo hoy, se firmó el decreto de no reelección con Madero. Monreal se está quemando solito porque nosotros le jugamos a la unidad. Pues sí. No, no le jugamos, es importantísima la unidad. Es importantísima. 1916, también un día como hoy, inicia en Querétaro las sesiones previas del Congreso Constituyente que hizo la reforma a la Constitución de 1857, los cuatro pilares, artículo 3, educación pública, laica y gratuita, el 27, la riqueza del subsuelo y el reparto agrario, la riqueza del subsuelo para el pueblo, el 123 de los derechos de los trabajadores y el 130 del Estado laico. Un día como hoy, de 1942... Nace el que es considerado el más grande guitarrista de todos los tiempos, Jimi Hendrix. Y en 1976 muere Beatriz Peniche Barrera, feminista, escritora y maestra. Destacó como lideresa del Partido Socialista del Sureste. Fue una de las fundadoras de la Liga Feminista de Yucatán en 1922. Pues ahí tienen importantes efemérides que hay. ¿Y por qué no abren las que A ver, las... ¿Se ¿Sí, fue? Te necesitamos para que sea nuestro próximo presidente. Bendiciones, José Betancur, Reynoso, Changulón y, y, y el Tigre. No hay mejor combinación. Saludos, diputado Noroña. Aquí está. ¿Por qué no abren las sedenas del ejército? Fíjate, Alonso Velázquez, que el otro día estaba pensando, sí puedes ir, ¿eh? Yo, las tiendas del ejército es con ese sedena, porque es de secretaría. Este, Nosotros no necesitamos credencial ni nada y no creo que la pidan ahora. Yo entiendo que puedes ir a comprar a las tiendas sedena, que son supermercados de la Secretaría de la Defensa. Yo compraba ahí. En la de la UNAM, que sí te pedían la credencial de trabajador de la UNAM, alguien tenía que prestártelo y tenía muy buenas cosas a mejor precio que en los supermercados habituales. Y en el seguro social, que cuando eras trabajador, yo fui varias veces trabajador de seguro social, tenías un vale de descuento, un porcentaje, no me acuerdo cuál. Este, tenemos que restablecer no solo esas tiendas, sino con ASUPO y, hacer, y abrir a, a, todo, a todo público y hacer tiendas de. Abasto popular a precios este, accesibles para la gente. Basilio Velasco, honoroña para presidente. El Tigre te apoya más que nunca. Así estuvo, cabrón. Hoy, hoy conocí a Leonora ese Ahí me saludó. No la veo aquí porque andar comiendo apenas o algo. Yo ya miré propaganda de secretario de Gobernación, don Augusto, donde decían que era el principal candidato. Pues todos, todos decimos eso, pero... Hoy, si el compañero presidente hubiera dicho los nombres de los cinco, Monreal habría recibido una rechifla y el que mayor ovación habría recibido habría sido su charro negro. Se los digo sin ninguna duda, sin ninguna duda. De ese tamaño estuvo hoy en cuanto a mí se refiere la concentración. Estoy muy contento y muy comprometido. Pues nos vemos ya a 58 minutos, 8.000 en directo. Buenas noches, es mi gallo. Pues muchas gracias además por sus cooperaciones generosísimas que hoy llegaron a 473 dólares con 24 centavos. Cuando voy a Aguascalientes, espero que pronto. Ya ni les acabé de decir, ya el, el compañero de Tabasco, compañero gobernador, no, no nos vimos. El de hidalgo... Me tira mala vibra la neta del planeta, Julio Menchaca. Me ve y se hace pendejo, como si no me viera. A Lorena, la de Tlaxcala no, no coincidimos, y este, con la de Colima tampoco, con Indira Vizcaíno, y todos los demás súper cálidos, súper, súper cálidos. Estoy muy agradecido. Muy ag me, me dio mucho gusto con Marina El Pinar, porque es muy buena compañera, yo tenía preocupación. Bien, muy bien. Y luego, este, les digo, Mara les ama, la propia este, Evelyn Salgado, bien, que habíamos, ya no habíamos coincidido desde que la acompañé en campaña. Muy bien. Este, Navarro de Nayarido es muy gentil, es muy gentil conmigo, es un compañero muy decente. Entonces... Ahora sí, que de la A a la Z, con eso cierro. Marina El Pilar, Baja California, súper cálida, súper bien, me dio mucho gusto. Víctor Castro, no, o sea, no, no, ese Víctor es puro corazón, puro corazón. Laida Sansores, súper cálida. Campeche, Golima, no coincidí, les decía. No, no, ni siquiera nos vimos. Este, Julio Menchaca es culebra conmigo. Eh. Estaba esta Lorena de Tlaxcala no sentado en orden alfabético, no, no coincidimos. Eh, no estaba el del verde. No estaba este nuestro compañero. Ay, cabrón, se me fue ahorita el, el nombre del gobernador de San Luis, hombres, compañero. Ricardo Gallardo, el pollo le dicen. Ricardo Gallardo no estaba tampoco. Eso me llamó la atención. El verde no se vio en la movilización. No había banderolas, no el pete, sí, y morena ni se diga. El verde no se vio. Ahí estaba Carlos Puente. Me imagino que también estaba Karen. Eh, no la vi. Este no estaba. No estaba Ricardo Gallardo. Mm, ese dato también. Eh, ¿Quién más? San Luis no estaba. Eh, ya dije, Durazo es honor así. Este, nuestro compañero de Tabasco. Eh, ay, tampoco estaba de Chiapas Rutilio Escandón. No, no lo, por lo menos no estaba ahí donde estaban los gobernadores. Porque había en otro lado, estaban otros compañeros. Pero no, no lo vi. No lo vi a Rutilio. A menos que hubiese estado en otro lugar. Guillermo Alonso, saludos, señor Noroña. Yo lo apoyé desde Dallas, Texas. Ya que no pude dormir, salí de Estados Unidos. Aquí le mando mi apoyo. Muchas gracias, ¿no? Pues ya vamos casi en 500 dólares. Nos vamos a quedar a poquito, 550 de llegar a 500 dólares. Fíjense que este. Ya dije Rocha Moya, Sinaloa, súper cálido. Súper calio, muy, muy agradecido estoy. Y este, Durazo es Sonora, muy bien. Entonces, muy bien, muy bien. Saludamos a casi todos. Este. Vi a Mario Delgado por ahí de lejos, no, no, no coincidimos. Y a Andrés Chico, también lo vi de lejos. Chingones tú. Para el movimiento, para el compañero presidente, hiperarchi, y recontra ultra chingón. Para el movimiento, hiper y recontra ultra chingón. Y para mí, la neta que también. Francamente. Nos vemos. Nos vemos. Que todavía están ahí. Este, si igual y vamos al Cardenal, me están diciendo que todavía ya andan. Desafuera Monreal. Pues eso, ¿de qué sirve desaforar a Monreal? O sea, Provilán Montalvo, primero. Por traidor no puedes desaforar a un senador. Pues ahí está la senadora de Sonora. O sea, 1.200.000, cheque en YouTube. ¿De, de, qué, ¿De qué me hablan? Vamos, Noroña. A Orgullo Verdolero se lo ejecutaron por culero y hasta en verso salió. Se pasan de listos, quién sabe a qué se refiere. ¿Cuándo viene a San Francisco el rincón Guanajuato? Espero que pronto. Denef, Baigón, Teresa Barragán, nos vemos, pues nos vemos, hecho chingado, vamos bien. Sí, lo de Monreal está raro, Pedro Aguirre, efectivamente. Nos vemos, nos vemos mañana, ya son, ya nos pasamos tres minutos, cabrón. ya nos pasamos tres minutos. Estaba, ya pasó, ¿verdad? porque estaba poquito menos de, de 500 dolarucos, pues ya está en 544. Ya me hice bolas, ya no sé en cuánto íbamos. A ver, creo que entró otro super chat. Que no lo vi y nos despedimos. Pum, pum, purum, pum, pum, pum. Tin, 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 tin. Háblenle a este, Elide Jiménez, sí. Lo vi en TV muy contento en la marcha. Pues, ¿cómo no iba a ir contento, cabrón? Si la gente no lloré porque me aguanté, Guillermo Alonso. Allá, ya, ya lo dije, desde la Texas, sí, ya lo dije. ¿Quién es 44? Ah, sí, no, así nos quedamos, dije, por 6 dólares, 5.50, no llegamos a, a 550 dolarucos, nos quedamos cerca, cerca la bala, nos vemos. Nunca lo vi en la marcha, ¿qué pasó ahí? Pues, quién sabe dónde estabas tú, cabrón, o sea, no, no son la marcha, estuvo en la marcha, estuvo, no, 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 o sea, este, y los medios están diciendo, ¿qué pasó ahí? Dice este despistado, o sea, era demasiada gente, pero... No solo estuve. Nos vemos. Nos vemos mañana. Dice, divulgado Noroña. Ay, cabrón. Espero. Falta un superchat de Lino. Ahorita lo veo y ya cerramos. Espero que ya me conozca y que no me diga pájaro en Obrador, el mejor presidente. Noroña, el siguiente. Uno de 300. Eso. A ver, Lino. Yo creo que ya lo leí. Lino, Lino. Guillermo Alonso. Pues no. Chin, chin, chin. Pues no, ya no está, Emma. El que dices de lino. No hay más que una camisa de lino, pero super chat no hay. Sí, un bañito con tina. No se hospede. Ahí está. Ándele, rebasamos los 550 con una super cooperación. Ah, pues es que acaba de entrar Armando Lino Morales. Acaba de entrar. Ahí va mi super chat, mi charro negro para completar el 500. No, ah, sí. No, el 500 ya lo habíamos superado, andábamos cerca de 550 y ya con eso se fue a 567 dólares. Soy de Atisco, Puebla, pero me encuentro arrecando en New Jersey, ya saliendo de trabajar. Qué bueno, saludos desde El Coyote, Southwest Grill. Muchísimas gracias por tu generosa cooperación, cabrón, porque o sea, vas saliendo de trabajar, de ganarte eso y vas y me lo, me lo das, cabrón. Qué, qué gran corazón. Muchas gracias. Armando Lino Morales no había entrado su super chat, ya lo leí. Muchas gracias, ya es que está diferido. Entonces, quién sabe cómo lo viste tú antes, porque aquí no había aparecido. Nos vemos, Fabiola Falcón, arrasando con el apoyo. Nos vemos, nos vemos mañana, seis de la tarde o quizás seis y media desde Guadalajara, la feria del libro. Te amo, Noroña.